shining brightly upon the battle plain. The gentle breeze fanned lightly the features of the slain. Our guns had hushed their thunder, our drums in silence lay. Then came the señorita, the maid of Monterrey. Our guns had hushed their thunder, our drums in silence lay. Then came the señorita, the maid of A veces tengo la sensación de que soy ella. Otras tantas me parece que es ella la que piensa que soy yo. Y así es como comienza la dualidad en la que no sé bien si yo la sueño a ella o ella me vive a mí. Pero a través del tiempo me ha quedado clara una cosa. De alguna manera, yo soy su heredera. Y ella está presente en mi sangre. Y yo vivo gracias a la sangre que ella puso en peligro para intentar salvarnos. Josefa Sosaya me dejó su huella y también su espíritu. Y estas visiones se han vuelto cada vez más frecuentes, como si un sueño se materializara cuando, visitando el archivo del Estado, platico con apasionados del tema como yo, de nuestra historia, de nuestras raíces, y de pronto es como... ¡Doctora! ¡Qué gusto verla de nuevo! Buenos días. Nadie llega tan temprano como ustedes. Nos da mucho gusto su visita y su interés. Con permiso. Mire, gracias. Doctora, qué gusto volverla a ver. Fíjese que me quedé muy intrigado de la última plática que tuvimos sobre la invasión norteamericana para acá. Aunque la historia nunca se termina y se escribe en líneas a diario, el día de hoy... me gustaría que recordáramos a un personaje trascendental en nuestra historia. Hey. Una mujer fuera de serie. Wow. Así que retomemos. Texas se había separado de México en 1836, hey, convirtiéndose así en una república independiente. Disculpen. Aquí le tengo el libro que me pidió. Gracias. Nada más le voy a encargar que me firme aquí, por favor. Aquí. Claro que sí, por favor. Ahí está. Muy amable. Gracias. Lo dejo en su archivo, con permiso. Sí, doctora, de hecho, había leído yo por ahí que los americanos sostienen, o bueno, sostenían, ¿va? Esta filosofía, ¿cómo se llama? La del... ¡Ah, caray! ¡El destino manifiesto! Algo así como la supremacía blanca y que los americanos tenían que gobernar el mundo, ¿va? Sí, fíjate. México se había independizado de España en 1821 con un gran territorio que venía desde California a Texas y de Panamá al centro de nuestro continente. Pues, Omar, enorme territorio y escasamente poblado, ¿eh? Porque según había leído yo, en lo que ahora es Texas, estaban, ¿qué? Unos 50.000 habitantes. 49.752 para ser exacta. No, usted es la que sabe, doctor. Peninsulares españoles, criollos, mestizos, indígenas, colonos extranjeros, esencialmente norteamericanos. Oiga, ¿y cuál cree que haya sido pues el motivo de traer tanto extranjero de allá para acá? Pues es que colonizar es poblar. Uno de los retos más grandes que tuvo España fue llenar su territorio. Resulta que no tenía suficientes peninsulares ibéricos que quisieran venir a ser la América.
Y esa problemática prevaleció los 300 años desde la conquista de la Gran Tenochtitlan hasta el nacimiento de México como una nación libre. Ah, caray, a ver, espérese, doctora. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo en el México independiente? Pues llenar su territorio con extranjeros. Por eso se le pidió a Moisés Austin. ¿A Austin? ¿Como el de Texas, la de acá arriba? Sí, que llevara 300 familias extranjeras y las dejara en lo que ahora es San Antonio, Texas. No, me le digo. Es que a los americanos siempre les hemos dado todo. Petróleo, tierra, hasta las nalgas. ¿Y qué pasó? Una disculpa. Es que me emocioné, ¿verdad? Sí, soy yo, muy pasional. Buenos días. Buenos días. Ya ve, pero dígame si no es cierto. A las 300 familias y a sus esclavos se les dio un rancho de 20 hectáreas a cada uno que nuestro propio gobierno les otorgó. ¿Cómo me le digo? ¿Y sabes a cambio de qué? No. Que aprendieran el español, se convirtieran al catolicismo y liberaran a sus esclavos. Cosa que, por cierto, jamás sucedió. En 10 años ya eran 20.000 extranjeros, 2.000 esclavos. Y eso que la Constitución mexicana prohíbe la esclavitud. No, pues seguramente venía de toda la gente que traía. La verdad es que la mayoría era gente de bien, de trabajo, que buscaba mejores oportunidades. Y los mexicanos hacían lo que podían, sin imaginar la tragedia que vendría años después. Espera, quiero que escuches esta novedad. Brindemos, hermanos, por la vida. Salud. 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 Eres increíble, Josefa. Mira que hacerme tocar la pianola después de tanto tiempo. Ay, salud por eso. Salud, salud. Tú siempre sonriendo, siempre positiva, no importa lo difícil que sea la vida. Bueno, y es que hay otra manera de enfrentarla. Salud, 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 salud. Ay, hermanas, ¿cómo la hemos pasado estos últimos 10 años? Primero, la muerte de nuestra madre. Ay, por doña Gertrudis Valdés del Valle. Mamá. Dejándonos huérfanos a los 4 hermanos Osaya Valdés. Y luego nuestro padre, casándose en segundas nupcias. Por papacito, don Cristóbal Sosaya Flores. Y también por Teresa Chavarri, que aunque no suplió a mamacita, fue una gran madrastra. Fue una gran mujer. Ay, Vicente, la verdad es que sí, ha sido muy difícil, pero no podemos quedarnos en la tragedia. Tenemos que vivir el presente y tener esperanza en el mañana. Pues sí, pero lo que pasa es que la muerte de nuestro padre... Es la ley de la vida. Y sí, a todos nos dolió muchísimo su muerte, pero... Yo creo que es la forma que tiene Dios de decirnos que hay que vivir hoy y amar hoy. Ay, y sobre todo ahora, con la boda en puerta de nuestra hermana menor. Ay. ¡Que se nos casa! ¡Que se nos casa, jefita! ¿Por qué gritando? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si se casa la consentida de la familia. Ay, digo, falta que mi hermano lo permita. Ay, claro, ¿sí crees? ¡Qué orgullosos estarían todos nuestros antepasados! ¡Sí! ¡Nuestro abuelo! El capitán Juan Miguel Sosaya. ¿Cómo le gusta a Vicente cargar con el pasado y con los muertos? Que emigró el siglo pasado de Navarra al Nuevo Santander, de Pamplona a la Villa Real de Borbón y de España a la Nueva España. Esa historia bien que la conocemos, Vicente. Ay, pero déjalo, que ya se puso contento, ¿verdad? Y ahora nosotros, sus descendientes mexicanos, aquí, en Villagrán, Tamaulipas,
haciendo nuestras vidas. Ay, forjando nuestro futuro en un mundo diferente, con una patria de cuño reciente, México. Dios y el destino lo deciden todo. Ya ves tú, Chepita, ¿yo? Naciste un 12 de octubre, justo cuando se conmemora la llegada de Colón al continente. Así llegaste tú a esta tierra, hermanita. Y aquí voy a hacer mi vida, mi familia, y voy a cumplir todas mis ilusiones. Pero los cambios siguen. Las tierras que nuestros padres nos legaron con tanto esfuerzo y trabajo en Nuevo León y Tamaulipas, antes estaban ubicadas en el centro geográfico de México. Y ahora resulta que pertenecemos a territorio fronterizo del norte. Es que así es la vida de cambiante, Vicente. Y sí, la hemos tenido muy difícil como familia y también nuestro joven gobierno, pero aquí estamos, aceptando los retos de nuestra existencia. Chepita tiene razón. La vida hay que vivirla como venga y sacarle el mayor provecho posible. Yo, no. Ya está aprendiendo. Queridas hermanas, les voy a decir una cosa. La verdad es que en nuestro pequeño mundo que transcurre de Ciudad Victoria a Monterrey, podemos seguir acrecentando nuestro patrimonio. Aquí podemos formar y educar a nuestras familias. Estoy seguro que si lo hacemos con esfuerzo y bastante trabajo, lo lograremos. Dios habrá de ayudarnos. Esperanza y el amor. Eso es lo que los mantenía fuertes, valientes, en sus puestos. El amor. El amor. El amor que ella sentía por los demás. Claro, sí. Y como estaba yo diciendo, Texas se había separado de México en la batalla de San Jacinto. Así es, donde Sam Houston. ¿Houston? ¿Cómo le entrega? O sea, Austin y Houston existieron. Sí. Miren nomás. Fíjate, con su ejército de tejanos, había vencido a todos los mexicanos liderados en esa época, nada menos que por el inefable presidente, el general Antonio López de Santana. Hijo, oiga, doctora, espérese. Pero en esa época Santana no estaba a cargo de la misión esta, la famosa, la de... La de la fortaleza del Álamo, claro, donde fue y exterminó a todos los que la habitaban ahí, ¿a poco no? Sí, él marchó con su ejército de 3,000 hombres desde la capital. Llegó a San Antonio y en el Álamo aniquiló a los 182 ¿qué? Defensores que había, incluido el famoso David Crockett. Claro, y eso fue lo que unió a los tejanos en un grito de odio y de venganza en contra de los mexicanos. ¡Remember the Álamo! ¡Vada! Joven, no tan fuerte, por favor. Una disculpa. Es que me apasiona mucho. Así. Adelante, pásale. Pero entonces, doctora, ganó Santana y tuvo la victoria, ¿y luego qué? Continuó su campaña militar para regresar a los tejanos al redil de la República Mexicana. Pues sí. Houston había hecho otro ejército de 800 hombres y aún así los derrotó. Apresó y fusiló a 330 de ellos en el pueblo de Goliat. O sea, prácticamente habíamos ganado la guerra para mantener a Texas dentro de nuestro territorio. Sí, así es. Es más, o sea, él siguió su camino y estaba seguro de que iba a ganar con todo ese ejército. Incluso llegó a tocar la idea de ocupar Nueva Orleans, pero resulta que las autoridades civiles de la capital no sabían lo que estaba pasando, quizá por las distancias. No, la falta de comunicación. Pues no había Facebook, ni WhatsApp, ni TikTok. ¿Cómo se enteraban? Puede ser, pero también el desinterés y, por supuesto, la falta de unidad nacional. Esa, doctora. Esa. La falta de unidad nacional. She cast a look of anguish on dying and on death. Her lap she made a pillow for those who groaned and bled. And when our bugle sounded just at the break of day, all blessed the señorita, the maid of Monterrey.
And when our bugles sounded just at the break of day, oh, bless the señorita, the maid of Monterrey. Estamos encantados con tu novio, Chepita. Estoy tan enamorada de Manuel que todo lo veo hermoso y lleno de posibilidades. Don Manuel Urbano de la Garza, Flores Treviño Montemayor, del Meritito Nuevo León. De Lampazos, para ser exactos. Hijo de inmigrantes españoles como nosotras. Orgullosamente mexicano, rico y trabajador. Dueño de grandes extensiones de tierras agrícolas y ganaderas aquí en el noreste donde vivimos. Pero mira nada más qué bien lo has investigado. Todo por mi hermana menor. Ay, además, es muy buen partido, Chepita. Ay. No puedo abordar, estoy muy nerviosa. Ay, no es para menos. No todos los días piden la mano de una. Ay, Chepita, yo creo que a mí ese tren ya se me pasó para siempre. Ay, claro que no digas eso. ¿Verdad que no? No puedes perder las esperanzas. Y menos mientras una se conserve joven y guapa. Y siempre y cuando me pidan en santo y cristiano matrimonio como a ti, hermanita. Ay, ya ardo en deseos de casarme con Manuel y que mi hermano lo permita. Siendo Vicente la máxima autoridad, ya que no están mis papás. Y de ti lo que quiero es tu bendición. Oh. ¡Ay, ay, ay! Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me permite? Adelante. Don Vicente, doña María Francisca, con la gracia de Dios y con amor profundo y con la convicción de formar una nueva familia, vengo a pedir la mano para unirme en matrimonio con su hermana menor, María Eduarda Josefa Sosaya Valdés, con quien ya he hablado y me ha autorizado que formule ante ustedes esta petición. Habida cuenta de ser ustedes la máxima autoridad moral en el seno de esta familia Sosaya Valdés. Bienvenido, don Manuel. Pasen, por favor. Sea usted bienvenido a nuestra casa, don Manuel. Gracias. Aunque tenemos los antecedentes por boca de nuestra hermana Josefa, es mi responsabilidad como primogénito de esta familia formularle algunos cuestionamientos. Don Manuel, empecemos primero por los generales de usted, claro. Los de su familia, sus antecedentes personales y, por supuesto, su situación económica. No tenemos ningún interés en particular, solamente constatar que Chepita, como así le decimos de cariño a nuestra hermana menor, asegure su porvenir. Lo entiendo perfectamente, Vicente. Perdón, don Vicente. Continúe, por favor. Gracias. Pues bien, yo soy originario de Lampazos, Nuevo León. Uh-huh. Y junto con mi familia tenemos extensas tierras de cultivo y de pastoreo de ganado en mi pueblo natal. Y también en estas tierras de Villagrán, Tamaulipas. ¿Qué te dije? Ah, también tenemos una residencia, señorea, en el centro de Monterrey. ¡Ay, en Monterrey! Sí, frente a la plaza principal. Todo ello me permite ingresos suficientes para que su hermana Josefa, los hijos que traigamos al mundo, vivan desahogadamente sin ninguna limitación material. Muy bien. Y de su vida personal, cuéntenos, don Manuel. Por ahí conocemos algunas historias. Me casé hace 3 años con doña Mercedes Parar Satuche. ¿Divorciado? Viudo. Murió de un infarto fulminante 1 año después de nuestro matrimonio. Tengo los certificados médicos que corroboran lo dicho, por si quieren inspeccionarlos. No es necesario, creo. En gloria esté, doña Mercedes. Lo lamento. No alcanzamos a tener hijos. ¿Luto? Y guardé 1 año de luto riguroso. Excelente. Hasta que conocí a Josefa. Como lo sabrán, nos hemos estado viendo por espacio de 1 año.
Me he enamorado de su dulzura, a la par de su inteligencia. Me encanta su fuerte temperamento y su gran personalidad. Caballeros, ¿por qué no hacemos esta conversación más ágil y ligera? Bueno, soy trabajador, soy muy cumplidor también y profeso la religión católica. Muy bien. Y quisiéramos casarnos, con su permiso, el día 12 de octubre de 1840. Ay, Jesús. Doctora, ¿sabe qué? Le voy a traer un cafecito porque esto ya se puso bien sabroso, ¿eh? No me tardo. Ya vengo. El 12 de octubre de este año, 1840. Justo en el cumpleaños de Chepita, que es también el mío. ¡Cumplen años el mismo día! ¡Ay, qué chulada! ¡Ay, don Manuel! ¡Qué bonitos ojos tiene! Claro, viviríamos aquí en Villagrán y pasaríamos temporadas en nuestro rancho de Lampazos. Y bueno, en nuestra casa de Monterrey. La mansión señorial. Muy bien, don Manuel. Con lo aquí dicho, es suficiente para constatar lo que ya Chepita nos había comentado. Sin embargo, tengo que decirle que nosotros hicimos unas investigaciones confidenciales. Ya déjate de discursos y escrutinios. No se vaya a espantar el muchacho. Ya, es buen partido. ¿Tiene con qué? Ya, dale la mano de Chepita y todo lo demás. Espérate, hermana, espérate, ya lo sé. ¿Qué no ves que este hombre está muy enamorado? Este buen partido no se nos va. Tú, tranquila. Bien. Acércate, Josefa. Don Manuel Urbano de la Garza Flores. Sus órdenes. En nombre y representación de toda la familia Sosaya Valdés, otorgo mi autorización para que contraiga cristiano matrimonio con nuestra hermana María Eduarda Josefa. Que Dios los bendiga y que sean muy felices. Chepita. Ay, Vicente. Ya no más faltó yo. Ha ha!
Oiga, doctora. Doc, ¿qué es esa música que se oye hasta acá? Es un espectáculo de folclore en la Gran Plaza. Ah. Yo creo que están ensayando porque mañana es 20 de septiembre, el aniversario de Monterrey. Ah, sí, cierto. Pero esa música pues, trae en el tiempo a las fiestas de antes, a las bodas antiguas, a los lazos que fundamentaron nuestra población, ¿no? Sí, su café. Gracias. Hombre, de nada. Disculpe que también me dio un poquito de sed, entonces... Pero el calor, va. Oiga, estábamos platicando de San Jacinto, de lo de la batalla en esa época, va. Entonces, Santana... Perdón. Perdón que interrumpa. ¿Y ustedes? Disculpe usted. Yo soy catedrático de la universidad y entre las materias que yo imparto se encuentra precisamente la de Historia de México. Me da muchísima pena, pero no pude evitar estar escuchando su conversación porque el tema que están tratando es altamente apasionante. Ya ve, va que sí, va que sí. Y a usted también le entró la comezón. Ay, de contar claro, su punto de vista. Por supuesto. No, pásale en su casa. Gracias. Ándale, arranes. Muchachos, es que en ese tiempo los Estados Unidos habían logrado negociar con la Francia de Napoleón la transacción inmobiliaria más grande de toda la historia universal. Sí, sí, ¿Cómo? Sí, compraron 1,000,000 de kilómetros a 15 centésimas de centavo el metro cuadrado. ¿Sí? Toda el área del oeste del río Mississippi desde Nueva Orleans hasta Canadá y el del poniente hasta lo que entonces era la Nueva España y ahora se conoce como Idaho y Colorado. ¡Es correcto, sí! Oiga, espérese, no, pues qué negociazo. ¿Eh? Y se lo digo yo que me dedico a las bienes raíces, ¿eh? Porque ahorita en la actualidad, imagínese usted, nada más se va aquí a San Pedro. ¿Sabe cuánto le cuesta el metro cuadrado? ¿Cuánto? Mínimo $3,200. Oh, está diciendo que de Nueva Orleans a Canadá por centavos. Pues sí, está cabrón. Sí es. Familia tiene Josefa. Y qué agradables sus amistades. Me sentí muy bien acogido en su casa. Con cariño, con confianza. Ay, qué bodón. Habrán gastado una fortuna. Mejor lo hubiéramos invertido en el rancho. Que ahora, puede decir usted, nuestro rancho. Pues sí, pero lo bailado nadie nos lo quita, mano. Ay, la comida, qué banquete. Esas costillas de res. ¿Cómo las llaman ahora? Aujas. Aujas. Ay, los cabritos tiernos, gordos, harta grasa en la riñonada. Ay, los sesos de la cabeza. ¡Mua! Oiga, como que me está entrando hambre de la mala con esta platiquita de... También. Unos trapalitos ahí. Ay, Manuel, ¿qué le digo? La boda del año en Villagrán. Con todas nuestras invitadas de Victoria, de Linares, de Lampazos, de Monterrey. Y nuestras familiares que hicieron lo posible para integrarse y apoyar nuestro matrimonio. Empezamos con el pie derecho, nuestra unión. Estoy completamente de acuerdo con usted. Los Estados Unidos han sabido utilizar muy bien sus talentos y sus recursos. De eso no cabe la menor duda. No, señor. Observadores y oportunistas salieron. Bueno. Sí, pero con la compra de la Luisiana facilitaron la obsesión de Napoleón de crear su imperio europeo, para lo cual pues necesitaba muchísimo dinero, de manera que 15 millones de dólares de aquel tiempo no le cayeron nada mal a Bonaparte para financiar sus guerras. No, pues a quién le cae mal. He estado pensando mucho. Y mañana vamos a empezar a trabajar. Tenemos mucho que hacer. Ranchos, el ganado, los sembradíos y además el comercio. Tenemos que dividir nuestro tiempo entre las casas de los ranchos y esta, nuestra casa de Monterrey. A ver. Platíquemelo más despacio, quiero entender. Con la independencia de Texas y la nueva frontera en el río Bravo, resulta que Monterrey queda muy bien ubicada. Es la ciudad mexicana con las mejores oportunidades para desarrollar el comercio y la industria.
Porque estamos cerca de la frontera. Sí, y cerca de los puertos del Golfo y cerca de las grandes ciudades del interior de México. Parte de mi trabajo, parte de nuestro trabajo, será el comercio. Y lo vamos a hacer juntos. Desde aquí, desde Monterrey. ¡Ah! Y esta historia es muy buena. Échela, échela. Resulta que mientras Santana definía si se iba hasta Nueva Orleans o no, finalmente decide descansar. Acampa para descansar con su ejército de 3,000 soldados. Sí. Pero lo hace precisamente en San Jacinto, donde muy cerca y sin él saberlo se ubicaba nada menos que San Houston con su ejército tejano. El nuevo ejército de 800 hombres, exacto, claro. Fue ahí donde su serenísima alteza, como se hace llamar Santana. Alteza serenísima, muchacho. Ándele, así mero. Estaba pensando él en fundar el nuevo imperio mexicano. Exactamente. Oye, ¿no traerás otra cervecita? ¿Qué pasó, profe? Me ofende. ¿A poco iba a venir yo sin balas a la guerra, eh? Ándele. Échele. Gracias. No, me lo pasa Santana nada. Aprovechó también ese descanso para retozar durante la siesta nada menos que con Emily Morgan, la Rosa Amarilla de Texas. Espérese, espérese, ¿con quién? Ah, era una hermosa mulata de la región, quien es considerada una heroína, claro, por la versión tejana de la historia, claro. Oiga, profe, ¿pero por qué? ¿Qué hizo, qué? Ah, es que su labor con Santana... Ya. Perdón. No. Esa labor fue desgraciadamente determinante en la victoria sobre los mexicanos. Sí, ya. Su labor. Manuel, yo confío en usted y en su visión como hombre de negocios. Y si considera que es buena idea hacer comercio en Monterrey, pues aquí voy a estar yo para apoyarlo en todo lo que me pida. Muchas gracias, Josefa. Por eso me casé con usted. Y aunque sé que le gustan las fiestas y la vida de la alta sociedad, también le entra el trabajo. Tiene carácter y temperamento fuerte. Además, usted es una mujer muy comprometida con todas las causas sociales. Por desgracia, y sin saber cómo, los vigías tejanos se dan cuenta de ese descuido, de ese descanso. No. O los cómplices mexicanos también los dejan pasar. Es correcto. ¿Ah? Sí, y finalmente el problema es que informan a Houston, quien de inmediato, con la espada en lo alto, da la orden de... ¡Claro! ¡Al ataque! Sí, al grito de... ¡Remember the Alamo! ¡Joden! ¿Otra vez? ¡Esto es un recinto público! Una disculpita. Oiga, ¿qué traemos ahí? No, cafecito. Nada más que ya se acabó. Me hubiera pedido. Ahí para la otra. Como perro este. Sí, entonces fue en esa batalla, sí, en la de San Jacinto. En San Jacinto, sí. En aquella batalla de San Jacinto, en minutos, mataron a 620 soldados mexicanos. Apresaron a más de 1,000. Los demás salieron huyendo, incluido Santana, quien fue apresado al día siguiente. ¡Vámonos! ¡Retirados! ¡Retirados! Doctora, ¿está bien? Josefa. ¿Está usted bien? Se quedó pensativa. Ah, y mueren muy pocos tejanos. El general Sam Houston, en una dramática escena, recibe en señal de rendición la espada del general Antonio López de Santana. Y con ello culmina el reconocimiento a la independencia de Texas. Pero si ya merito, ya casi ganábamos, hombre, nos faltaba tantito, chingada, si no fue penal. Pero ahí va el otro, le entregan la rosa amarilla de ella, ¿sabes dónde? Ahí vas, atascado, animal. Oye, mijo, ¿no traías otra cervecita? Sí, mi profe, pero la tengo en la troca. Vamos a la allá. Fíjate que nos vuelven a regañar y sirve que nos acabamos el six. Bien.
Échale, oiga, ¿no? Bueno, entonces. Sí, sí, sí. Oh, San Jacinto. Ay, amor. Exactamente. Es cierto que estamos pasando por una etapa difícil y convulsa en la historia de nuestro joven país. Eso sí. Y también que somos familiares y venimos de españoles, pero la realidad es que somos mexicanos. Sí. Y a pesar de que Texas se haya separado de México, pues nosotros no. Hemos decidido quedarnos aquí. Y aquí hacer nuestra familia, nuestra vida. Y por lo tanto, no podemos darle a esta tierra nada más nuestro trabajo. No, señor. Tenemos que darle nuestro amor, nuestra pasión. Hacer una nueva patria. México. Entonces, hagamos patria. Con amor. Y con muchos hijos. Ay, con muchos, muchos hijos. ¡Don Manuel! ¡Don Manuel! ¡Patrón! ¡Ay, señor! ¡Don Manuel! ¡Señor! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Al cruzar el río Bravo, hacia el norte, por Matamoros, los tejanos acaban de incautarnos todas nuestras carretas llenas de mercancías, don Manuel. Carne seca, maíz, telas, muebles. ¿Quién sabe cuántos centros? Todo lo que enviamos al norte, don Manuel. Todo. ¡Ay, patrón! ¡Nos incautaron todo! ¡Una fortuna! 2,000 pesos oro nacional valían las mercaderías. ¡Ey! Y todo porque no pagamos nuestros derechos para cruzar. ¿Te crees? Haremos los hijos que necesite esta patria en otra ocasión. Ahora tengo que ir a la frontera a negociar con los tejanos. No podemos perder esa mercancía que nos incautaron. Sería la ruina. Vuelvo en unos días. Tengo que arreglar este asunto. Cuídese. Y cuide también esta casa. Sí, señor. Con permiso. Los caballos ya están listos, don Manuel. ¿Esta va a ser mi vida ahora? Ser un hogar, una familia, una patria. No es nada fácil. Pero con amor, con inteligencia, con entrega. Con esos ingredientes no se puede fracasar. Ser sagaces y crecer con Monterrey, crecer con México. Sí, llevarnos bien con nuestros vecinos, los tejanos y también con los demás al norte, los americanos. Sin pleitos, pero con energía, defendiendo lo que es nuestro. Señores generales, don Zacarías Taylor, don Winfield Scott. Los he llamado porque el destino manifiesto de nuestra gran nación requiere de sus servicios militares. Usted sabe, señor presidente, que estamos a sus órdenes, como siempre. ¿De qué se trata, señor presidente? Se trata de México. Necesitamos anexarnos una parte de su territorio. Además de Texas, esa estrategia nos salió muy bien. Primero les colonizamos el territorio, luego les ayudamos a independizarse y finalmente los anexamos como un estado más de América. Ni se convirtieron al catolicismo ni desapareció la esclavitud. Jugada magistral. Tuvo sus riesgos, general. Gracias. A nuestras fuerzas vencimos a ese dictador de Santa Ana. Con nuestra pericia y nuestros dólares, compramos Luisiana. Ingenuo, el general Santa Ana. Soñador tal vez, pero lleno de falsas ilusiones. Por supuesto que en el ejército de los Estados Unidos habíamos tomado todas las previsiones necesarias.
La plaza de Nueva Orleans estaba reforzada militarmente con 3.000 hombres por tierra. Y por mar... ¡Por mar! Habíamos enviado 3 naves cañoneras. Los hubiéramos destrozado. Bastaron las fuerzas tejanas de Sam Houston para aniquilarlo en San Jacinto, señor presidente. Claro, que la bella mulata Emily Morgan nos dio una ayudadita con Santana. ¿Cómo me gustaría conocer a la tal Rosa Amarilla de Texas? Todo lo referente a Texas ha sido parte de nuestra estrategia. América para los americanos. Es la aplicación en el mundo real de la doctrina Monroe, acuñada por nuestro expresidente James Monroe en 1819. Nos corresponde a nosotros, los americanos del norte, ser los líderes. Para ello, necesitamos territorio, control político y militar sobre los demás. Para eso los llamo, generales. Debemos tomar de México el territorio al oeste de Texas hasta las Californias en el Océano Pacífico. Permítanos, señor presidente, al general Taylor y a mí, organizar la estrategia y la campaña militar. Con tesón nos hemos preparado, y en ello estriba nuestra superioridad sobre los mexicanos. Nosotros y nuestros oficiales hemos sido preparados militarmente en la Academia de West Point. Conocemos el arte de la guerra gracias a la técnica, a la ciencia, a la matemática, a la balística, a la logística y, desde luego, a la economía, señor presidente. Nuestros contrincantes, por otro lado, los oficiales y generales mexicanos, son casi todos hombres de la política. Sus designaciones provienen del compadrazgo, del amiguismo y del nepotismo. Son inferiores. Venceremos. Tienen mi voto de confianza. En lo político, habremos de empezar por reafirmar nuestra soberanía sobre la totalidad de Texas, cuya frontera llega hasta el Río Grande. Usted, general Taylor, irá a la frontera, a la ciudad de Matamoros, y buscará un incidente militar que nos dé la causa, la razón, el pretexto para invadir México. Presidente Polk, permítame recordarle que México y Estados Unidos tienen fuerzas similares. Tamaño de territorio, población, riqueza. Con 2 diferencias fundamentales que nos dan absoluta superioridad. Claridad de nuestra visión de futuro. América para los americanos. Con la fuerza, el poder y la ley. Y con un ejército dirigido por oficiales preparados y profesionales. Sus órdenes, señor presidente. A trabajar para hacer grande América. Para hacer grande América. Dios está con nosotros. ¡Ja! ¡América para los americanos! ¡Ja! Mercancía. Sí, Josefa, no se preocupe. Aunque debo confesarle que fue difícil y complicado. Desde que salí de Monterrey con los carretones cargados de alimentos y genéricos hacia Texas para cruzar el río Bravo, los problemas se presentaron a cada instante. Oye, ya me imagino, además, la carretera Matamoros plagada de peligros y de asaltantes. Ah, así fue. Con decirle que el mayor gasto fue pagarles a los guardias armados que vigilaban que el envío llegara a su destino. Luego, cuidarme de los propios guardias. Ya no sabía si eran mis defensores o los que me asaltaban. ¿Qué? Sí, finalmente llegamos al cruce por Matamoros. Las autoridades mexicanas, las autoridades tejanas, las civiles, las militares, las aduanales, de los dos lados con leyes, reglamentos, ordenanzas, ¿no? En español y en inglés. Con una mezcla de ambos que llamaban... Se llaman pochos, señor. Pochos, 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 eso. No
No sabe usted qué complicado es todo esto. La verdad es que yo no entiendo cuál es el afán para querer ganar tanto dinero. Por favor. Con permiso. Con su permiso, señora. Digo, ¿no sería mejor que se quedara aquí a trabajar sus tierras? ¿O a cuidar de sus animales que crecen y se reproducen solos? Digo, esto del comercio y sobre todo esto del todo comercio entre naciones nos está creando muchos problemas, Manuel. ¿Sabe usted algo? Se ve muy hermosa cuando se enoja. Ay, no, Manuel. Fíjese, Josefa, que ahora que fui a Texas, sentí diferencias muy notorias con México, a pesar de que se separaron de nosotros hace apenas 5 años. Yo también lo he notado, su respeto a la ley y al Estado de Derecho, y bueno, las tiendas que están muy bien surtidas. Déjeme decirle cómo arreglé el problema del cruce fronterizo de las mercancías que enviábamos a Texas. Del lado mexicano, di unas monedas a las autoridades y a los guardias de seguridad. Me vi forzado a... y todo funcionó. Pero del otro lado del Bravo, contraté a un experto en importaciones y exportaciones. Ordenó nuestro comercio, como lo dice la ley de ese país. Yo lo que he visto estas veces que he ido a Texas ya que se separó de nosotros es la presencia de muchos americanos, pero de más al norte, de Kentucky, de Tennessee, de Nueva York. No sé, como si estuvieran vigilando lo que hacen los tejanos. Toda la tragedia, o tal vez la comedia de la independencia de Texas, tiene un olor de la intervención de la América del Norte. Una buena dosis del autoproclamado destino manifiesto yankee. Ay, pues no sé, pero yo la verdad es que sería mucho más feliz con menos dinero. ¿Cómo? Ah, sí, con menos dinero, pero con más tiempo para nosotros, Manuel. Porque acuérdese que hay que hacer patria con hijos. Digo, no nos vaya a pasar lo mismo que a Texas, que tuvo que llenar su territorio con extranjeros. Por ahora, vamos a pedirle a Dios que nos dé hijos. ¿Adiós? Adiós. Y claro, nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde. ¡Don Manuel! ¡Ay! ¡Don Manuel! ¡Patrón! ¡Patroncito! ¡Don Manuel! ¡Don Manuel! ¿Qué ¡señor! Pasa? ¿Qué pasa? Fíjese que un grupo de indios guachichiles que asola la región pues acaba de asaltar su hacienda allá en Lampazos. ¿Manuel? ¡Ay, patrón! ¡Incendiaron el establo! ¿Eh? Y se llevaron una partida de 40 vacas y novillos. ¡Ey! Retírense. Claro, patrón. ¿Patrona? Sí, señor. Haremos los hijos que necesite esta patria. En otra ocasión. Sí, ya sé. Necesito ir a Lampazos a defender nuestra hacienda. ¿No me va a dar su bendición? Ay, Manuel. Manuel. Cuídese. Por favor, cuídese. She gave the thirsty water. She dressed the bleeding wound. Her gentle prayer she uttered to those who roamed around. And when the dying soldier one brief prayer did pray, he blessed the señorita, the maid of Monterrey. And when the dying soldier one brief prayer did pray, he blessed the señorita, the maid of Monterrey.
Es que Estados Unidos siempre ha tenido muy clara su visión de futuro desde su Carta de Independencia. Su reconocimiento de la igualdad humana, el derecho inalienable a la vida, a la búsqueda de la felicidad, a la libertad. Es cierto. Su constitución es un documento de apenas 10 páginas. ¿Qué? Y es vigente hasta nuestros días. Pues, con tan solo 27 enmiendas. La constitución mexicana tiene 200 páginas y se ha modificado mínimo 239 veces. Y hemos pasado por gobiernos centralistas, federalistas, liberales, conservadores, neoliberales, populistas, capitalistas, socialistas, ya, hasta me canso. Y de invasiones francesas y norteamericanas. Verdaderamente cambiante ha sido nuestra vida independiente. No, y ahora hasta con la 4T. No, un desmadre esto. Es que la expansión territorial de los Estados Unidos se volvió una obsesión. Sí, sí, le compraron Luisiana a Napoleón. La Florida, España, se anexaron Texas. Nos quitaron Nuevo México, Arizona, California, porciones de Nevada, Colorado y Utah. Todo eso era parte de México. Correcto. Compraron Alaska a los rusos, despojaron Guam y Puerto Rico a España y se anexaron así nada más las islas de Hawái. Y compraron las Islas Vírgenes a Dinamarca. Oiga, espérese, pues buenos compradores salieron los americanos. Sí, con astucia, con diplomacia, con armas, por la buena, por la mala, con dinero y con mucha ambición. Es cierto, México pierde también todo lo que son los países centroamericanos. Únicamente recupera el Soconusco chapaneco. Y esas 120 hectáreas de el Chamizal. Pero por una batalla, claro. No. Eso fue por movimientos naturales del río Bravo. Todo perdido con indolencia, corrupción, debilidad. Y nunca con convicción ni unidad. Oh, ya ni la chingan, hombre. Es que eso es lo que tienen los americanos. Una visión objetiva, constructiva de las cosas. Y saben trabajar en equipo. ¿Qué pasa con el mexicano? El mexicano es inspirado, pero sin constancia. Mañoso, ladino, sin respeto por la ley ni la autoridad. Sí, sí, es ingenioso, pero desorganizado. Con afán de progreso, sí, pero siempre derivado de la suerte. Nunca del trabajo y del esfuerzo. Individualistas y desconfiados. Tristemente. No, pues es que es por eso. Es por eso que los americanos han triunfado y nosotros no. Y eso nos abruma, nos da pudor, incluso nos sonroja. Afecta nuestro orgullo y nuestra dignidad. Pero es más, la sola idea de pensarlo es una traición. Pero ya tendríamos que aprender a aceptar nuestras realidades. No, doctora, mire, yo creo que en nuestras cabezas seguramente se cuenta una versión muy diferente de las cosas. Si nos dieran a elegir con absoluta libertad a cuál de los dos países irnos, ¿hacia dónde sería el movimiento de la gente? La respuesta es fácil de prever, lo sabemos. No nos gusta, pero refleja una realidad. Mire, profe, la única realidad aquí es que me estoy muriendo de hambre. Así que los invito a comer. Yo Ándale. También. Vámonos, que la carne se me está antojando desde hace rato. Y ya, cabecita de cabrito y cerveza. Pues mire, cuñado, estoy muy preocupado por el desarrollo de los acontecimientos al norte de la frontera. Desde que Texas se hizo parte de la Unión Americana, he visto cómo se ha militarizado la frontera. Cada vez mandan más tropas, destruyen fortalezas militares del otro lado de Matamoros. Ya edificaron un puerto. Lo llaman Fort Brown. Sí, don Manuel. Yo también ya me he dado cuenta de eso. Usted sabe que los americanos tienen su famosa doctrina Monroe. De América para los americanos. Y claro que eso nos ha servido para mantener a raya a los europeos. Lo que pasa es que ahora ellos la confunden y piensan que todo el continente es de ellos. Tan es así que ya no se refieren a su país como Estados Unidos, sino solamente América. Y perdóneme, don Manuel, pero América es Brasil, Chile, Argentina, ¿cierto? Venezuela, Canadá, Colombia, Guatemala, México, etcétera, etcétera. ¿No solamente Estados Unidos? Ay, bueno, ya, Vicente y Manuel, ya dejen esas preocupaciones políticas. Tenemos que ser prácticos y aprovechar
la vecindad que ahora tenemos con un país joven igual que el nuestro, pero que a diferencia de nosotros, ellos sí han sabido crecer, vivir en libertad y respetarse entre sí. Pues sí. Yo una cosa que sí les admiro es lo bien que se llevan los católicos con los protestantes, con armonía. A ver, explíquese. Pues eso que estoy diciendo y que no sucede en Europa, que ha habido tantos problemas con las diferencias de la religión que han provocado guerras. Y la verdad es que en México, pues tampoco nos llevamos bien los católicos con los no creyentes. Eso que dice no es del todo cierto. Uh-huh. ¿Ah, no? Allá no saben convivir los blancos con los negros. A los negros los obligan a vivir en lugares separados y los mantienen con permiso de la ley en algunos estados como esclavos. Sin libertad, sin derechos civiles. Los hacen trabajar como animales, sin respeto a su dignidad humana. ¡Ay, qué barbaridad! Yo no sabía nada de eso. O sea, y eso que presumen en sus documentos nacionales, la igualdad de todos los seres humanos. Uh-huh. A las naciones indígenas las aniquilaron. Los pocos que quedaron vivos los confinaron en reservas. Pero qué aberración todo eso, y sobre todo que la ley permite la esclavitud en muchos estados, como por ejemplo en Texas. Sí. Perdón, pero esto a la larga va a ser un gran problema. Podría haber hasta una guerra civil. Ay, bueno, miren, sea como sea, yo cada vez que visito Texas, desde que es de los americanos, ay, se me cae la baba nada más de ver lo que ofrecen sus casas comerciales. Géneros de todo el mundo, zapatos de piel finísima. Y una manufactura de muebles que hay que verla. Sosiégate, Francisca. Es que nos están ganando en comodidades, Vicente. Bueno, la verdad es que son nuestros vecinos y tenemos que aprender a llevarnos bien con ellos, nos guste o no. Pues sí, y además cualquiera de nosotros tiene o amigos o familiares que viven allá. Exacto. Y ahora ya son americanos. La palabra frontera es más una definición política que una realidad social. Porque... ¡Chepita, al frente del país! ¡Eso es mi hermana! Porque sin importar si están al norte del río Bravo o al sur, somos y siempre vamos a ser los mismos, tratando de tener una mejor vida sin importar que ahora haya güeros o negros. Por eso me enamoré de usted. ¿Se está burlando de mí? No, por supuesto que no. Me enamoré de su brillante inteligencia, porque tiene una positiva, muy, muy, muy buena forma de ver la concepción de la vida. Lo que pasa es que las mujeres tenemos una percepción especial, lo que nos permite atisbar claramente las oportunidades. Además, nosotras somos más prácticas y objetivas. No nos hagamos bolas. Perdimos a Texas, esa es la realidad. Y no podemos tampoco quedarnos en la derrota, hay que aprender a vivir cada quien con lo que tiene y buscar la forma de construir un mundo mejor para todos. Sí, ¿quieres saber cómo yo construyo un mundo mejor en mi casa? Cuéntame. Bueno, cuando me peleo con Josefa, le doy un dinerito y la mando a Laredo, Texas, a que se compre unas cosas. No, ay, así se arregla las cosas. El otro día se compró lencería. Porque era mejor que eso. Hay caceritos, hay que llegar. ¡Manuel! ¡Don Vicente! ¿Qué pasa? ¡Nos invaden los gringos! ¿Qué? Nuestras tropas acaban de enfrentar a las americanas al norte del río Bravo, allá en Resaca y en Palo Alto. Al mando del general Zacarías Taylor cruzaron el río. Ya tomaron Matamoros, Camargo y se acercan a Cerralvo para ocupar Monterrey. Traigan las armas. ¿Pero qué hacemos? ¡Nos van a matar a todos! Ay, señor. Calma. Sí. Acompáñame a hablar con las autoridades, a conocer de primera mano cuál es la situación militar y las opciones que tenemos. Por supuesto. ¡Alisten los caballos! ¡Rápido! ¡Sí, patrón! ¡Corre, José! ¡Corre, José! Josefa, tenemos que defendernos de la invasión. Si queremos un México para los mexicanos, hay que pelear. Cuídese mucho. Y cuide nuestra casa. ¡Manuel! ¡Vicente! ¡Vayan con Dios! Por eso le quiero. Por su respeto y por su bondad. Por su generosidad a esta tierra que nos ha dado tanto. Vamos, don Manuel. Aquí vamos a estar, peleando, trabajando y defendiendo lo que es nuestro, con la esperanza de mantenerlo libre y hacer de él un país mejor.
americanos. Los americanos ocuparon Cerralbo y avanzaron hasta Marín y en las goteras de la ciudad. Don Manuel y don Vicente acompañaban al general Pedro Ampudia en una avanzada de reconocimiento. Estaban definiendo la estrategia de defensa de la ciudad de Monterrey. ¡Militar de los yanquis! ¡Intercambian gritos y balazos! Muere don Vicente por una certera bala que atraviesa su corazón. ¡No! 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 ¿Y Manuel? ¡Maldito! ¡Patrón! ¡Patrón! ¡Don Manuel! ¡No! ¡Don Manuel cae abatido con una bala en el costado! ¡Pidiéndome para usted, doña Josefa! ¡Que le diera las gracias! Gracias. Gracias por su vida. Gracias por su amor. Y por el fuego de esperanza que encendió en su corazón por un mejor mañana. En mis brazos exhala minutos después. Ah. Ayúden. Las instrucciones que tengo directas del presidente Polk son las siguientes. Vamos a avanzar con nuestras divisiones de infantería, caballería y artillería hasta San Luis Potosí, en el centro de México.
Hemos logrado consolidar la frontera en el Río Grande. Ahora el reto que tenemos frente es ocupar militarmente Monterrey, la Sultana del Norte. ¡Vamos por ella! Así lo haremos, mi general. ¡Sí, mi general! Nuestras armas son para hacer grande América. Vamos a partir de nuestro campamento en Marín. Para atacar Monterrey dividiremos el ejército en dos columnas. Por el norte, ocuparemos la población de San Nicolás de los Garza hasta el barrio de las Tenerías, ya muy cerca de la Plaza Central. Robert Lee irá al mando. Por el poniente, ocuparemos la colina del Obispado y caminaremos hacia el oriente, en paralelo al río Santa Catarina, hasta llegar a la plaza principal, donde se encuentra el Palacio de Gobierno. Ulysses Grant va al mando de esta columna. Finalmente, ambos batallones con sus respectivas divisiones. Volveremos a conformar una sola tropa en la Plaza Central. ¿Entendido? ¡Así lo haremos, General Taylor! ¡Clarín de guerra! ¡Al ataque! ¡Hacer grande América! ¡Ja! El ejército norteamericano está por iniciar su ataque a Monterrey. Su objetivo es nuestra plaza central, ocupar las oficinas de gobierno para controlar la ciudad y con ello todo el noreste de México. Les pido, mis soldados, sí, defender esta ciudad con energía y valentía. Recuerdo que es mejor matar al enemigo que morir por nuestra patria. Pero debemos estar listos para derramar nuestra sangre por la libertad de México. ¡Sí, mi general! ¡Cuente con nosotros! ¡Sí, mi general! ¡Vamos a defender a México! General, el pueblo lo espera. Pueblo de Monterrey, como ustedes saben, gran parte de la población civil huyó de la ciudad ante el temor de la invasión yanqui. Ustedes se han quedado para ayudarnos en la defensa de esta ciudad. Se los agradecemos. Los hombres se han vuelto voluntarios del ejército mexicano y las mujeres, coordinadas por doña Josefa, ayudarán a llevar agua y víveres al frente de batalla, recoger a los heridos para llevarlos al hospital, auxiliar a los médicos y enterrar a nuestros muertos en el camposanto. ¡General Ampudia! ¡Aceptamos con gusto el encargo! Mi casa se convertirá en un hospital para atender a todos los heridos. Tanto civiles como militares, somos el pueblo de México y aquí estaremos para defender nuestra soberanía y nuestra libertad. Gracias, doña Josefa. Sabemos que las gentes de esta tierra aman a México y que con mucha generosidad nos han ayudado en esa gran batalla por Monterrey. Conocemos su espíritu de trabajo y ahorro. Y que cuando la patria llama, como ahora lo hace, su voz es de presente. ¡General Ampudia! ¡Josefa Sosaya, presente! ¡Presente! Mi hermano,
y mi marido muertos a manos de invasores norteamericanos. Lo mismo que miles de hombres a los que, aunque no les pongo ni cara ni nombre, seguramente su caída ha dejado un dolor tan grande como el que yo tengo en el alma. ¿Y todo por qué? Por poder, por dinero. No lo puedo comprender, no lo entiendo. Siento una desolación profunda, pero al mismo tiempo tengo la necesidad de sentir esperanza, de que el dolor cauterice las heridas y vuelva a sentir amor y no odio. Somos vecinos, por Dios, tendríamos que querernos, que cuidarnos, que apoyarnos para superar la adversidad. ¡Pero no hoy! ¡Hoy es la guerra! ¡Nos invaden! ¡A defender Monterrey! ¡Josefa Sosaya presente! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Josefa! ¡Doña Josefa! ¡Doña Josefa! ¡En las calles! ¡Se sigue librando una batalla horrible! ¡Hay muchos soldados norteamericanos heridos y otros muertos! ¡Y sus médicos no se los están llevando! ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos con ellos? ¡Americanos muertos y heridos! ¡Los mismos que nos están matando! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Mátelos! ¡Mátelos! ¡Perro! ¡Ahí hay uno! ¡Los heridos! ¡Mátelos! ¡Malditos! ¡Y a los muertos! ¡A los muertos que se los coman las ratas y los perros! ¡Que los despedacen los buitres! ¡Asesinos! ¡Mátalos! ¡Toño! ¡Esto es odio! ¡Es guerra! ¡Es destrucción! ¡Es esto! ¡Es esto! ¡Es eso lo que quieres, Josefa! ¡Es eso lo que quieres! ¡Ay, qué difícil, Dios! ¡Ay, qué difícil! Manuel, Manuel, por favor, ilumíname. Ilumíname. No. No. Yo lo único que tengo es amor. ¡Ven! ¡Que lo lleven a mi casa! ¡Sin importar de dónde sean! ¡Arriba! ¡A todos los vamos a atender por igual! Y a los muertos que les den cristiana sepultura. ¡Vamos! ¡A pelear! ¡Avancen! ¡Avancen! ¡A pelear por nuestra ciudad! ¡A pelear por México! ¡Viva siempre libre la ciudad metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey! ¡Viva!
Hoy, 24 de septiembre de 1846, rindo ante usted, General Zacarías Taylor, representante de los Estados Unidos de América, la ciudad de Monterrey, la República de México. Mis tropas han defendido con bravura esta plaza. La población civil regiomontana nos ha apoyado con generosidad y de nuevo que han hecho extensivo a sus heridos y muertos en un acto humanitario que nos enaltece a todos. Entrego mi espada como símbolo de nuestra capitulación. Pido y exijo de los norteamericanos respeto a nuestras vidas y a nuestros bienes materiales. Hemos perdido la guerra por Monterrey, pero no la guerra por México, que se libre en otros frentes y donde habremos de salir victoriosos. Recibo esta espada como testimonio de la rendición de Monterrey. Reconozco el honor de los soldados mexicanos que han defendido hasta el límite de sus fuerzas y capacidades esta ciudad. Rindo un homenaje a la población civil por la solidaridad mostrada con su ejército, por la lección de humanismo que nos han dado a todos al atender a los heridos de ambas naciones por igual. Gracias por ello. Los militares obedecemos órdenes de las autoridades políticas. No ejercemos juicios de valor sobre las acciones llevadas a cabo en el campo de batalla. Dejaremos una guarnición aquí en la Plaza de Monterrey para salvaguardar el orden y colaborar con las autoridades civiles en el restablecimiento de las actividades. El resto de los soldados continuaremos en el cumplimiento de nuestro deber, de conformidad con las instrucciones recibidas desde Washington. Los horrores de la guerra y en nuestra propia tierra.
Sabemos trabajar, comerciar, negociar, convivir con la familia y los amigos. Pero qué dura prueba nos puso la historia. Cayó Monterrey. Nos ganaron la guerra los americanos. Un ejército débil de un país débil contra un ejército fuerte de un país fuerte. La mayor parte de la población civil huida, de los pocos que quedaron, Josefa Sosayas, Juanes, Garza Treviño, hubo muchos cuyos nombres no los reconocen las crónicas de entonces, pero ahí estuvieron. Dieron todo, su vida, su patrimonio, por defender la libertad de nuestro Monterrey. Y la invasión norteamericana continuó. El general Taylor avanzó de San Luis y 20 kilómetros al norte de Saltillo fue interceptado por Santana en Langostura. Y ahí se libró una batalla horrible. No obstante de nuestra superioridad numérica, Santana tocó la retirada. Y ahí, en la barranca de Langostura, miles de soldados norteamericanos y mexicanos fueron devorados por los buitres y los coyotes. El coronel Winfield Scott avanza por el mar de Veracruz para llegar así a la Ciudad de México y culminar nuestra conquista. Se pensaba entonces que Santana era el único líder capaz de contener esta invasión. Por eso va a Veracruz, para tratar de detener ese desembarco yanqui. Y la estrategia norteamericana se complementó ocupando las entonces pequeñas ciudades de México, de San Francisco, San Diego, Los Ángeles, Chihuahua y Guaymas en Sonora. Scott toma Veracruz, avanza por la ruta de Cortés y llega a la Ciudad de México. No me digan que la defendió Santa Ana. Así es. Denudadas, sangrientas, violentas, pero inútiles batallas. Churubusco, Chapultepec. Así se perdió la capital de México. Santana intentó recuperar Puebla, pero no lo logró. Por eso va a Oaxaca para intentar reconstruir su ejército, pero inexplicablemente Benito Juárez, el gobernador de entonces de Oaxaca, no le permite la entrada a su estado. ¿Por qué actuó Juárez así? Es inexplicable. ¿Por qué actuó así? Santa Ana es exiliado a Jamaica. Y México pierde la guerra el 15 de septiembre de 1847. Y en la Ciudad de México, en el Zócalo, se arrió la bandera nacional. ¡Oh! ¡Pinches gringos invasores! ¡Asesinos! ¡Imperialistas! ¡Nos vencieron matando niños y mujeres! ¡Mexicanos cobardes, grasientos, muertos de hambre! ¡Perdieron por pendejos, por desorganizados y desunidos! ¡Se chingaron ustedes mismos! ¡Nos robaron! ¡Las tierras de Texas hasta California, del Golfo al Pacífico, son nuestras! ¡Es el motín de guerra! ¡Y además las tenían abandonadas, sin población, sin gobierno y sin ley! ¡Estas tierras son nuestras! Nos vencieron por la fuerza de sus armas, pero siempre serán mexicanas, por su gente y su cultura. México será gobernado desde Washington. ¡Es el destino manifiesto de nuestra nación! ¡América para los americanos! Así lo dijo el presidente Monroe. Les guste o no,
¡Así es! ¡Y así será! Para los mexicanos, las campanas de la catedral anuncian nuestra derrota y se dice que en la Ciudad de México ya entregaron nuestro país a los norteamericanos. Tantas ciudades invadidas, dominadas. De Monterrey, entre caballos y reses muertas, en medio de cadáveres y de casas destruidas, con hogueras descontroladas. Ahí está, en el cerro del Obispado, se alza orgullosa la bandera del invasor y mi corazón está desgarrado. Llega a su fin. Hoy, 2 de febrero de 1848, en el pueblo que alberga el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, que guarda la tilma original de Juan Diego, México y Estados Unidos, hemos firmado un tratado de paz, el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Este tratado asegura la paz entre nuestras dos grandes naciones y establece la base de cooperación para el desarrollo de nuestros pueblos. Claro que en el horizonte prevalece y se reafirma el concepto de nuestro destino manifiesto.
en algo nos sirve de consuelo es de señalar que en el debate sobre este tratado de paz en el Congreso norteamericano, el diputado de entonces, Abraham Lincoln, criticó fuertemente a su país por haber emprendido esta guerra injusta e innecesaria. Mire, profesor, estuve leyendo por ahí que un soldado americano compuso una canción para una de las mujeres que estuvo involucrada en las batallas. Habrá sido para Josefa Sosaya. Puede ser, ¿eh? Habrá que investigar. Although she loved her nation and prayed that it might live, yet for the dying foeman she had a tear to give. Then tears to that bright beauty were drove that spans away. The meek-eyed señorita, the maid of Monterrey. Then tears to that bright beauty who drove that hands away. The meek-eyed señorita, the maid of Monterrey. ¿Cuántas tragedias, José? La muerte de Vicente y de Manuel a manos de los yanquis no es justo. Eran buenos hombres. Nuestros amigos, vecinos, gente de la ciudad y de muchas otras ciudades del país, todo por el afán de grandeza y dominio de los gringos. Peleamos con todas nuestras fuerzas, con los soldados, con los regiomontanos que quedaron y de todas formas perdimos. Perdimos la guerra y la mitad de nuestro territorio. Y nuestra familia, Chepita. Ya solo quedamos nosotras, sin hombres para perpetuar nuestro apellido. Nuestras propiedades, casas, haciendas, comercio, ganado, todo destruido, quemado, saqueado. Y perdí el amor de mi vida. Con él la ilusión de tener una familia, un futuro lleno de hijos. Ya no nos queda nada, Francisca. Solo la perenne presencia de la muerte. El general, don Zacarías Taylor, pide autorización a usted para pasar. General Taylor, ¿y qué hace en mi casa? ¿Cómo se atreve? Señora Josefa, me permite unas palabras de ser posible a solas. Soy el general Zacarías Taylor, comandante de las Fuerzas Armadas Norteamericanas que ocupan Monterrey. Yo sé perfectamente quién es usted y lo que ha hecho. Me gustaría darle las gracias y, si me lo permite, hacerle una confesión. ¿Darme las gracias? ¡No sea insolente! ¡Ustedes mataron a mi hermano, a mi marido y a miles de hombres! En una guerra injusta, por poder, por dinero, su atrevimiento me ofende. Comprendo sus sentimientos, señora Sosaya, y comparto su visión. Pero yo no soy más que un soldado que obedece órdenes de la superioridad. Mi concepción de la guerra y de las armas es una muy distinta a la que, por desgracia, ha tenido lugar en esta guerra entre México y Estados Unidos. Yo estudié la carrera militar en West Point con el objetivo de colaborar en la construcción de la paz. A mí no me interesa su voluntad pacifista. Asegurar, a través de la ley y el orden, la convivencia pacífica de los blancos descendientes de los colonos europeos con los indígenas americanos. No. Usted es el comandante del ejército que nos invadió. ¡Eso es usted! Me casé al terminar mis estudios. Mi primera asignación militar fue en el estado de Nueva York, para guardar la paz en aquellas tierras donde convivían
blancos europeos con los pobladores originales de las tribus de los mohicanos. ¿Y lo hizo sin matar a nadie? ¿O también se manchó las manos con sangre indígena? Mi joven esposa murió atravesada por una flecha mohicana. No obstante, y tal vez por ello y por lo que aquí he vivido, mi deseo de colaborar con la paz trabajando como soldado sigue intacto. Es más, diría yo, avivado al verla a usted. ¿Al verme a mí? Sí. Al verla a usted llevando agua y alimento a los soldados, transportando a los heridos a los hospitales, a los muertos a los cementerios. No solo a los mexicanos, también a mis hombres, arriesgando con ellos su vida. Y también empuñé las armas y maté a los suyos. Con toda razón. Defendiendo su tierra, su gente. Es usted una mujer comprometida, Josefa. No puedo decir lo mismo de usted. Señora Sosaya, es usted valiente, decidida, audaz. ¡Ya pare, por favor, con sus halagos! ¡Que sus objetivos me ofenden! Estoy cansada. Hubiera preferido que no existiera nunca esta guerra estúpida con tantas pérdidas irreparables. Escúcheme, por favor. Desde mi puesto de mando, voy a observar los movimientos de los dos ejércitos, de sus equipos de apoyo, de los voluntarios. Desde ahí, Josefa, la vi a usted. Y desde ahí, Josefa, quedé prendado de usted. Me cuesta trabajo creerle, pero ¿qué me queda? Perdimos la guerra, a nuestros seres queridos y casi todo nuestro patrimonio, y eso no lo puedo cambiar. Lo que sí puedo es intentar transformar la tragedia en esperanza, en ánimo para mi pueblo, cambiar la actitud de mis hermanos, hasta que volvamos a creer en nosotros mismos y sepamos que lo que nos convirtamos dependerá solamente de nosotros y de nadie más. He recibido instrucciones para volver a Estados Unidos. Me llevo a mis tropas. Con la firma del Tratado Guadalupe Hidalgo, esta guerra llega a su fin. Tendremos paz ahora, Josefa, entre nuestras naciones. Para conservarla hay que trabajar. Unamos nuestro esfuerzo, sentimiento, convicción. Unamos nuestra sangre y nuestros corazones, Josefa. Yo le pido, se case usted conmigo y vivamos para hacer realidad este ideal. ¿Casarme con el hombre que mató a mi hermano? ¿Que me arrancó a mi Manuel? La justificación es aceptable, pero no es suficiente. Y aunque los dos compartimos el dolor profundo de la necesidad inconclusa de paz y de amor, ay, de amor. General Taylor. Señora. No puedo casarme con usted porque no estoy enamorada. Pero podemos ser amigos, buenos vecinos. Y agradezco profundamente esta plática que me resana el alma y me alivia un poco el dolor de la muerte y la derrota. Es increíble todo lo que ha pasado en esta tierra que pisamos. Tanto pasado. En eso precisamente consiste la importancia de la memoria.
para no cometer los mismos errores. Señores, ya es hora de cerrar. Se la han pasado aquí todo el día. Y muchos días no serán suficientes para contar nuestra historia. La de Josefa Sosaya, una mujer que a partir de hoy llevo en el corazón y en el espíritu, que supo sembrar semilla aquí, en la ciudad de Monterrey, y que fructificó en su espíritu, hoy en parte adormecida. Pero que resurgirá, seguro. Porque nosotros también tenemos héroes. Josefa Sosaya, la heroína de Monterrey. Dejemos atrás el dolor de la muerte y la derrota. Reconstruyamos Monterrey. Reconstruyamos México. Con esfuerzo y dedicación. Con inteligencia y constancia. Con respeto a todos, para vivir mejor. Con valores humanistas. En el concierto de las naciones. Con nuestros vecinos del norte y del sur. Pero sobre todo, con esperanza. Y amor.